la capela, pero para empezar, absoluto silencio. No le digas silencio. ¡Vamos callado! No, aquí está el micrófono. Comienza la oficina y responde ese suelto. ¿Está listo de oficina? A la cuenta de tres. ¡No queremos ser ni un culiao! Todo enojado igual que el SZ. Y hablen raro como el niño poeta. Oye, que te vaya bien en FMS y en la primera jornada, porque la generación de oro aquí está en la octava. Sí. Nosotros somos la generación dorada. De oro no veo mucho en tu generación. Porque sí, tú eres bueno, pero ¿cuántos logros tienes? Igual represento a la calle, aunque salga fuera de la nación, pero cuando un campeón sabe que gana, nadie puede decirle que no. Yo te digo que no, porque fue la DEM. Mira, me dice cuántos triunfos tenés vos. ¿Acaso te cualquiaste? Hace unos días gané la batalla Sander. Yo no soy generación de oro, porque soy carbón y vengo de antes. Y el que era el carbón hoy día se volvió un diamante. Yeah. Ese, según Sartre, es un principio. Que cuando alguien evoluciona, se olvida de su inicio. Es bueno tratar de improvisar y hacerlo en el acto. Y en la ciudad de Carbón eres bueno como noveno, pero te va mal en tres puertos. Sí, hermano, así es como lo pillo. Que estoy en medio de la mina y ya se murió el lazarillo. Oye, hermano, así es como se hace. En los compases se olvida del inicio para recordar el desenlace. ¿El desenlace? Bueno, no hay nadie que le importe. Tú eres tan ignorante que piensas que es el lazarillo de Torbes. Gracias a mí, la pista inicia antes, porque saben todo el mundo quién es el verdadero dueño del parque. ¡Suéltase! Pero no tiene la vida, como no tiene la trama para llenar. Quiere saltar todo el mundo.
quizás porque mi punchline es literatura. ¡Díselo! Se entiende decir eso de literatura. Pasa que tiene poesía, pero no la hace fina porque es como Rosalía, necesita altura. Brother, la verdad que no te rompe. Yo te gano tus pompes. Yo te gano el bomba para que explote. Es como cara, yo te dejo el corte. ¡Para arriba! ¡No me lo para! ¡Sí! ¡A ver que me dejo levantar! ¡Sí! ¡Ya tengo la rima con mis alas! ¡Sí! ¡Como ya me voy rotando como una granada! ¡Sí, sí! En esta escena no me digo nada. Es Rosalía, después de esto se vuelve una chica mala. Hoy día gana el Tangana, no el Tangana.
espérate, yo voy a ir a ver la edición del jurado. Sí. Tú vas a tener tomado de las manos. Ok. Y yo te digo así como el secreto que contaba mi mejor amiga. Así como. Dale, manito. Vamos. Ok, ok. Esa decisión final. ¡Gente! ¿Dónde hay un micrófono? Mira, espera, mira, vamos a hacer algo hermoso acá, mira. Vamos a pasar otro micrófono. Hace el sonido del corazón, de como el latido así como. Pueden hacerlo, por favor. Vamos a conocer al campeón de Demonios Penquistas Premier 2019. A partir de 10, ¿ok? Como competición y yo lo veo como arte. Ganarte para mí sería bastante.
apuntan para que la gente sepa por qué votar, ¿vale? Vale, vale. Tenemos decisión. No, tranquila, tranquila. Tenemos decisión. ¿Se alcanza a grabar la decisión de los jurados desde ese ángulo? ¿Sí? Pero puta, y cada marino, no se para, por favor, para nuestro mano Piña que está grabando todo para ver qué se tú, ¿no? Piña, Piña, Piña. Un aplauso para el hermano. ¿Para quién? Honor. Honor en la pincha. Honor en los Piña. Joven promesa de los Pamos. También para el fotógrafo, hermano, que ha estado ahí cliqueando con la fotografía. Pero lo más sexy que tiene el pinche chileno, ¿no? El nuevo fotógrafo oficial de EPA, Matías Puente. El fotógrafo más sexy de pinche chileno. Todas las fotos con ella. Oye, un aplauso también para mi hermanito. Sube, sube, sube de acá, por favor. Para el fotógrafo ahí, te ayude a salar. Grande, Mati. Sí, sí. Oye, también para el jurado, demos un aplauso al jurado, ¿no? Con los tres, dale, dale, piso, Carlos, mi padre. Y también yo quiero dar un fuerte aplauso a mi hermanito que para mí cumpliste un sueño, loco. Fuerte para Cayu, 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 Cayu. Oye, pero lo más importante, loco, lo que yo he aprendido es a respetar al dueño de casa. Un aplauso para Mario Estrada, loco. Gracias, hermano. Mati, Mati. Mati, Mati. Esto es frito, loco, esto es frito. Estamos ready, lo levanto, bien. Aguante Mati, hermanito, yo también lo banco mucho. Mira, gracias, vale, eres un crack. Ok, ahora sí, Mati, tenemos una decisión. Gente, vamos, ahora sí hay una decisión. No hay réplica, se los prometo que no hay réplica. Y si hay réplica me pegan, ¿vale? ¿Va a levantar la mano él o vamos a...? No, cuando él levanta la mano, automáticamente vota. A la espalda de los cabros. Exactamente, a la espalda de los cabros y con que quede grabado para que la gente vea. Dale, muchas gracias. Dame un segundo, amigo. Dame un segundo. Gente, esto es súper importante. Los quiero a todos contando, como si fuese año nuevo. ¿Vale? ¡A la cuenta!